Bueno, aquí seguimos con el gran César Bueno, ¿vale? Ya casi despidiéndonos, que estamos ya casi fuera de hora porque hoy la... ¿Qué te ha hecho la Carminín, hijo? Nada, me está aquí contando intimidades vuestras. No creo, que, No, intimidad, no. Tú no la creas nada lo que te dice, todo lo que te dice es mentira. Que eso, que antes de acabar con una canción de estas que nos gustan a nosotros mandar mensajes bueno, hablando de bueno, César. Dime. Despídete de nosotros. Cuéntanos algo bonito. Algo bonito. Pues nada, que ha sido un placer estar aquí, que he disfrutado muchísimo el ratito que hemos estado juntos, las cositas que me has estado contando. Y terminamos. Venga, te voy a hacer un regalo, ¿vale? Ah, a mí eso me encanta. ¿Te gustan los regalos? Hombre, clarito. ¿Sí? Venga. La tengo chiquitina, pero no tanto, vida. Bueno, dos globos, venga. Uno de color naranja y otro de color azul. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál es el que tiene truco? No, los dos son iguales. Pues el naranja. Venga, naranja. ¿Te parece bien así? Concedido. Pues entonces el azul. Pues... No, pero como estás conforme, no me fío. Lo mismo que haga yo. Vale. Si yo estiro, tú estiras. Si yo encojo, tú encoges. Si yo inflo, tú inflas. Si yo desinflo, tú... Doy palmas. Desinflo, venga, que sí, hombre. Dale caña. Que no sea la Carminín. Fuerte, ¿eh? Muy bien, inflas el globo, le coges por la puntita, lo desinflas, perfecto. Muy bien hecho. Vamos a volver a hacer lo mismo, pero en vez de inflar y desinflar, que tú y yo lo pasamos muy bien, lo inflamos y lo dejamos inflado. A mí me gustaba más el otro, ¿eh? ¿Sí? Sí. Venga, dale ahí. Desinflar me gusta. Dale fuerte. Hasta el fondo. No va. Mira que tenía truco al final, ¿eh? Que no. Uy, esto me mira. Hasta me he mareado. Fíjate, podemos tener así... Mira, pon así las dos manos, como un angelito. Ay, es que estamos en mayo, voy a hacer la primera comunión. ¿A unas gafas? Ah, que, mira las palas de Carminín que no estaban antes. Las morcillas de Burgos. Corrico, y un par de huevos fritos. O un moñito. Y voy a coger otro. Con tu permiso, no es por nada, acércate. Oye, guapo, que no es de los chinos, el Carmín que yo uso, que es de Mary Kay, ¿eh? Mary Kay. Mary Cielo Pajares. Mary. Vamos a dejarlo ahí, vamos a coger otro. Este me lo llevo yo para casa y le consigo inflar. Vale. ¿Así? No, un poco más. Final. ¿Esto qué puede ser? Pues una base. Muy bien. ¿Y esto el exponente? Bueno. ¿Cómo le tiras maestro a la puntuca, eh? ¡Qué cabrón! ¡Es César! Oye, eso parece... un ombligo, cochino. Y te hacemos... una preciosa flor, para despedir ahí el programa. Te la quedas, oye, qué bien. Un aplauso, qué bien, ¿no? Qué bien. No me mires así, ¿eh? Ya está el perro de la otra que quiere venir a mearme la flor. No, hija, que luego se me seca, se me pone así mustia. Muchísimas gracias y también te voy a dar el regalo que doy siempre, desde hace muchos años, a todo el mundo que me acompaña un ratito en el escenario, que es nada más y nada menos que una piruleta. ¡Oh! Y pa' chupar. Gracias. Así que, capo. Muchas gracias y hasta la próxima. Y nos vemos, ya sabéis que le podéis ver por ahí, pero sobre todo lo más cercano, mañana, repetimos. Mañana estoy en una cena maridaje trampantojo en el restaurante Gelín, Nueva Montaña, a las 9:30. Eso, gracias y yo me voy despidiendo así con esta canción que me gusta bien mucho, y se la dedico a toda la gente que está aquí todas las semanas y a los que veis desde casa. Vale, gracias y hasta la semana que viene. Aplauso para César, gracias. Y una tarde se marchó para siempre. Y en mi soledad tuve miedo de luchar, tuve miedo de empezar nuevamente, pero siempre hay un mañana, una gota de esperanza, un momento.
miedo.